Una decisión sensata esa. Lo vamos a saludar ya, está con nosotros el presidente nacional en vivo, casi las 9 de la mañana, 8:57. Alejandro, felicitaciones, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias. Bueno, me imagino el valor, el peso que tiene este clásico, lo que te desahogaste también, se te vio en la cancha. Nunca bajás a la cancha, ¿por qué bajaste ayer? No, nunca bajo, la verdad que nunca venía al vestuario, bajo, hace tiempo que no bajo el vestuario, siempre digo que el vestuario es un lugar de los jugadores y de la parte deportiva, pero bueno, ayer bajé primero porque la verdad que me preocupé, digamos, cuando empezó las amenazas de la eventual suspensión del partido, y bueno, me entendí que tenía que bajar a hablar con la gente de seguridad y bueno, tratar de aportar de alguna manera para que el espectáculo se siguiera desenvolviendo bajo carriles de normalidad, y bueno, por eso fue que bajé, y después bueno, bajé al final del partido también, bueno, ahí sí, allá con mi hijo chico, que me pedía para ir a festejar, y bueno, sí, la verdad que se valoró mucho el triunfo, un triunfo creo que justo, merecido, y bueno, que la verdad que nosotros nos da un envión bárbaro y una tranquilidad interna importante, y bueno, como lo dije ayer y lo repito hoy, no todos nos criamos en este país sabiendo que siempre hay dos tipos de campeonatos, el campeonato local y el campeonato de los clásicos, y en este segundo venimos ganando en forma abrumadora. Peñarol ya hace más de un año y medio que no nos gana, bueno, y que eso, todos los triunfos fueron nuestros, con finales incluidas, con títulos oficiales, y eso al hincha le importa mucho, porque todos sabemos que el hincha disfruta. Te diría que a la par, ganar un clásico más en tu casa que un título oficial, ¿no? Sé que no vas a contestar con cassette, por eso te hago la pregunta. De Dale. Todos los jugadores o cuerpo técnico de Nacional, seguro hay una persona que a vos te dio más alegría que otros que ayer el equipo pudiera ganar. ¿A quién te movió el piso verlo festejar o sentirlo responsable de lo que pasó ayer? Y no solo uno, te diría que varios, ¿viste? Santander, principalmente, por lo que tocó vivir, y que algunos irresponsables que lamentablemente hoy digamos, abundan los micrófonos gratuitos, ¿no? Yo soy medio de la vieja guardia y de la radio y de la, no sé, me dirán viejo decrépito, pero ya cualquiera tiene un programa de streaming, cualquiera habla, cualquiera prende la computadora y se filma y dice cualquier pelotudez hablando pronto y mal. Y las cosas que se dijeron de Federico cuando tuvo ese problema delicado de su familia cuando se fue a Paraguay, gente absolutamente irresponsable, la verdad que yo hablaba todos los días con Federico, lo llamaba, estaba en Asunción, tuvo prácticamente 10 días sin entrenar, un cuerpo, un físico que todos vemos que sabemos que si para no 10 días, si para un día le cuesta muchísimo recuperar. Y bueno, la verdad que no solo por el gol, sino porque siempre es un tipo callado, que siempre aporta mucho, y la verdad que el agradecimiento de él ayer hacia mí y hacia el resto de la directiva por el apoyo, la verdad que a mí me llegó mucho, ni que hablar en Diego Polenta, que no se supo, pero también tuvo algunos problemas familiares en los últimos 10 días, que lo tuvo un par de días sin entrenar. Por suerte esa noticia no se filtró. Pero también, pará, Alejandro, pará, cuando decís esto, ¿esto pasó en esta última semana? Exacto, esta última semana, exacto. ¿Y cómo están esos problemas al día de hoy? Digo, sin saber de qué se trata, pero simplemente por saber, por un tema no, de jugador, el tema, ¿no? Por suerte fue superado, pero hubo momentos de mucha tensión. Estuvimos cerca del tema, como corresponde, y bueno, realmente fue un tema complicado, que seguramente algún día capaz que estoy cometiendo una infidencia, pero bueno, pero es bueno decirlo, porque a veces uno juega desde la tribuna o juega rápidamente determinadas cosas sin saber lo que pasa en el día a día, y bueno, la verdad que veníamos o venimos en una de sinsabores, creo que vos me preguntabas el otro día, ¿no? O alguno de tus compañeros, el tema de la fortuna, ¿no? La verdad que te diría que hasta mi propio gol de Peñarol de ayer, ¿no? Porque más suerte no podían haber tenido con el gol que hicieron, ¿no? Pero bueno, está. Lo importante es que se ganó. Y volviendo a tu pregunta, hay muchos jugadores que se merecían este triunfo. Yo que sé, yo voy a festejar a Gastón González, que le,
extranjero, que le tocó venir de Estados Unidos, que bueno, que no le tocó estar en el plantel, y cómo festejaba, Petit como un hincha más, que lo que es, el propio Mateo, que se había equivocado, salir de la cancha de vuelta a festejar, y, en fin, todo, no hay que dejar de nombrar a nadie. Charlie Lozano, que bueno, que lo que le pasó, también otro infortunio, que medio inesperado, o sea. Pero bueno, vamos acercando con lo positivo, ganamos un clásico más, ganamos en casa, era nuestra obligación, y bueno, todos sabíamos lo que significaba, ni que hablar, perder el clásico. Yo creo que si hubiéramos perdido ayer, creo que ya tendríamos que estar dando vuelta a la página de lo que sería este año deportivo, y un empate creo que nos dejaba ahí, bueno, y creo que un triunfo no. Como siempre pasa, creo que debería pegar doblemente, ¿no? Muy favorable a nosotros y muy, muy duramente al adversario de siempre, que una vez más le ganamos, en 2 meses le ganamos dos partidos importantísimos. Para mi gusto, dos finales, ¿no? Clima político, año electoral en Nacional. Ayer, como suele pasar cuando Nacional mete uno de esos partidos que marcan, felicidad total en el Gran Parque Central. ¿Te llamaron algunos de los que pueden ser, o los que ya se han presentado como candidatos, por ejemplo, por la oposición? ¿Algún dirigente en el que vos dijeras, bueno, la verdad que Nacional está por encima de todo, incluso por encima de la política? Mira, el único que me llamó, mejor dicho, me mandó un mensaje, justo estaba con un problema de salud, le mando un fuerte abrazo y que se recupere, estaba con la presión alta, fue Daniel Magic, el arquitecto Magic. Después, lo demás no, digo, otro tipo de dirigentes, sí, bueno, saludos en general de dirigentes de otros equipos, el presidente de clubes, el presidente de clubes argentinos amigos, de algún dirigente de fútbol que uno conoce de por ahí, no sé, el expresidente de la Federación Chilena, por ejemplo. A veces uno no dimensiona el valor que tiene un clásico, un superclásico, como se dice, en el mundo, y bueno, exjugadores también del club, Popi Muñoz, no quiero dejar a nadie afuera, ¿no? Tonga Figueira, no sé, una cantidad de jugadores que realmente, la verdad que están, siempre están pendientes de cómo le va Nacional, y bueno, pero te puedo repetir, digo, no, de la pregunta tuya no salgo Magic ninguno, pero bueno, no le doy mayor relevancia, ¿no? Al contrario, destaco lo de Magic, ¿no? Muy bien. Entre personalidades, así que dijiste, bueno, me llamó el expresidente de la Federación Chilena. Vos en algún momento representaste a Felipe Melo en un hecho judicial acá, ¿no? Sí, cuando él tuvo el problema aquel con Peñarol, sí. Yo soy amigo del vicepresidente de Palmeiras, del doctor Zanota, y él había quedado, claro, como Palmeiras había viajado, no sé si esa misma noche o bueno, o el otro día de la mañana temprano, él había quedado con una requisitoria judicial aquí en Uruguay y nunca más había vuelto. Acuérdate que varios jugadores de Peñarol, creo que Nández, Mier y alguno más, habían sido procesados por los incidentes con Palmeiras, por aquella trifulca que se ha llamado. Y bueno, esa nota me pidió que yo le diera una mano a Felipe, y sí, la verdad que se la di judicialmente, como abogado, no como dirigente de club. Lo representé a nivel de fiscalía y bueno, por suerte no tuvo inconvenientes, pudo venir fue el partido que tuvo que venir a jugar la final con Flamengo acá en el Centenario, ¿no? Ahí está, es verdad, ese mismo año. Ahora, te lo pregunto porque veo que en redes estaba bastante viralizado que ayer, ¿vos sabías esto, Oscar, de Felipe Melo? Porque sos un tipo había visto alguna imagen. Yo después entré a mirarlo de noche para ver si era verdad y en un momento estaba el partido y subió una historia mirando el partido. Exacto. Diciendo dale bolso. Al rato sube una historia con el gol de Santander también y los festejos. Te pregunto si alguien entiende algo esta vinculación de Felipe Melo, hay alguna amistad más allá de esto que vos hiciste. No, hay, yo sigo hablando con él y los porteros mandamos mensajes y siempre me dice, Presi, cuando me llevas a jugar, y yo digo, estás un poco grande para venir, le digo yo. Y me dice, pero juego en Brasil, me dice, tenemos una muy buena relación. Y bueno, yo creo que se generó todo a partir de ese hecho, que obviamente es condenable, ¿no? De la trifulca que había tenido con Peñarol, no sé si era un partido de Copa Libertadores o sea, de qué tipo, o Copa Sudamericana, no recuerdo. Y bueno, a partir de eso se generó un vínculo con la hinchada de Nacional, y bueno, a partir de después, bueno, que yo aparecí como abogado de él, quedamos con un vínculo, él me regaló una camiseta de Palmeiras con mi nombre y una con el nombre de él,
para mis hijos, yo le hice una camiseta de Nacional al hotel, y bueno, creo que ahí él se hizo hincha de Nacional, y así que la verdad que ayer cuando vi también las redes sociales que había aparecido esa imagen, me pareció muy, muy, muy gracioso, ¿no? Bueno, vamos a otro tema que no son graciosos y que están relacionados primero al arbitraje. Hay mucha crítica de Peñarol sobre el arbitraje, a tal punto hace un rato dábamos la noticia que hoy Peñarol va a tomar algunas decisiones respecto a Marcelo de León, Leodán González y Cristian Ferreira, que mañana recién va a haber una reunión del Consejo Directivo. ¿Qué? Pero eso no es nuevo, perdón, no sé cuál. La noticia se supone que es una noticia nueva, pero de nuevo no tiene nada, porque... Bueno, es nueva porque tiene... Pero se viene quejando hace semanas. Bueno, o sea, pero es nuevo en relación a lo que pasó. Repiten quejas, o sea, no sé, están reiterando quejas, me parece. Está bien, ¿qué te pareció el arbitraje? A mí me pareció un arbitraje correcto, yo creo que no salvo un par de jugadas polémicas que pudo haber, digo, en general creo que Iván González lo llevó bien el partido. Fíjate que yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuánto sé que no veíamos un clásico sin amontonamiento de jugadores? Bueno, pero tuvo ayer una expulsión. ¿Cuál? Después del primer gol. ¿Cómo? Después del primer gol. Bueno, sí, está bien. Pero yo digo incidencia de juego de una patada o por una metida de peso, un gaucho, como decimos nosotros. No hubo. Ahí porque no, hubo un festejo de gol, entraron los suplentes de Nacional, hubo un festejo indebido. Bueno, eso sí, obviamente, pero digo referido a una situación de juego, no con respecto al gol, sino a una, como te decía, a una patada, a un codazo, a un piñón. No hubo. O sea, no fue un partido en realidad, fue un partido bien jugado, tranquilo, no fue un partido sucio, como habitualmente se dice. Por lo cual no hubo grandes jugadas polémicas. Creo que en la materia disciplinaria Leodán lo llevó bien, creo que no se apresuró a... Dirigió como se dirige a nivel internacional, ¿no? Es decir, no cobró mancha. Y después sí, creo que hubo un par de jugadas polémicas, esa que dicen de Báez con Cabrera, y después hubo una trompada de Javier Méndez, justo frente a mi palco, tipo un uppercut que le dio al diente, ¿no? Porque creo que esas son las dos jugadas que podríamos catalogar de polémica, ¿no? Pero después no hubo penales, no hubo patadas criminales, no hubo, en fin, no he visto grandes cosas, por lo menos así lo vi yo, ¿no? Sigo con temas de ayer y en este caso también un poco de lo que fue el trato a los dirigentes de Peñarol. ¿Estuvo todo ok o sucedió algún hecho con la gente que estaba en los dos palcos? No, lo único que, bueno, pero yo obviamente que no los vi, no los que dirigí el de Peñarol, después yo estaba en los palcos, que le damos a los visitantes siempre, que son en el último piso y bien contra las carones, están absolutamente apartados y bueno, obviamente había seguridad de ellos, seguridad nuestra, reforzamos la seguridad, yo le había exhortado a la gente de seguridad en la semana que por favor reforzaran la seguridad porque no quería que hubiera ningún problema, que los dirigentes no tuvieran ningún problema porque somos dos colegas y todos tenemos distintas pasiones, pero tenemos la misma tarea, la misma labor dentro de los clubes y bueno, por lo que tengo entendido, y yo estuve con Wilson, con Miravalles y Andrés, yo me quedé como una hora y media después que terminó el partido. Y no hubo ningún inconveniente con los dirigentes, ni con el plantel de Peñarol tampoco. Rápidamente el ómnibus de Peñarol se fue enseguida que terminó el partido. La gente nacional estaba dentro del parque, que eso siempre es como que genera molestia en la retención, pero bueno, pero lo que digo siempre, que acostumbrarse por razones de seguridad. Así que en ese sentido no hubo ningún tipo de problema. Voy un paso hacia atrás a la pregunta anterior, Alejandro, porque obviamente sos un hábil declarante y la sacaste como un campeón, pero la de Báez, ¿qué te pareció? ¿No era roja? Y la de Méndez, con vos que sos hábil preguntante. Pero primero respondeme la primera. Pero te la contestó, porque si dice que la de Méndez era para roja... No, me preguntó que me parece a mí. Dejando entrever que la de Báez también... Roja, dije que eran polémicas, no dije roja. No me pongan en mi boca cosas que yo no dije. ¿Viste? No dije que eran polémicas. Sí. Entonces fíjate que la de Báez ni siquiera se cobró falta, o sea que pues bueno... Tal, dejó seguir. Foto, miramos, digo, y la de Javier Méndez se cobró falta, estamos de acuerdo, se cobró falta. Y aparte la vi clarísima porque fue frente a mi palco. Y creo que hubo un golpe, de hecho, del diente que bueno, no quedaba en el piso, ¿no? Pero bueno, estaba, pero a ver, miré, digo, siempre nos quedamos con esas cosas y nos olvidamos, digo,
no sé cuánto llevamos de reportaje y no hablamos de lo futbolístico. Lo superior que fue Nacional me parece a mí a lo largo del partido, ¿no? Es que tuvimos una hora diciendo lo superior que fue Nacional. Está bien, pero antes de que vos llegaras al aire, igual hiciste algunas referencias ahí en el arranque hablando del equipo. Pero hay más cosas para preguntarte a vos. Sí, claro, por ejemplo, dale, yo tengo tiempo, hoy nos hubiera encantado, mirá, fíjate. Una mañana feliz. Hoy es, a ver, había mucho tema para hablar con vos. También te digo que había mucho tema para hablar con los jugadores. Y es, ¿qué pasa que los jugadores de Nacional no hay forma de escucharlo y cuesta tanto? Por ejemplo, ayer no habló ninguno. Un día de alegría para Nacional. No, la verdad que no tengo respuesta para darte, la verdad que no tengo respuesta para darte. Digo, eso tendría que preguntárselo el día que hablé con Polenta, preguntárselo a Polenta. La verdad que no tengo, yo estaba tan exultante ayer y tan feliz por la gente, por los hinchas de bien, por haberle ganado a Peñarol de vuelta en casa, como le habíamos ganado hace 2 años, y como desafortunadamente el año pasado nos habían empatado en la hora, también en un clásico que habíamos sido netamente superiores. Y la verdad, disfrutarlo con mis hijos es la máxima alegría que la vida te puede dar. Y bueno, y seguir incrementando la paternidad que tenemos en materia clásica de este año y en los últimos años, con finales incluidas. A nosotros creo que nos faltaría como institución, como grupo de trabajo. Creo que también ayer había mucho pibe en el plantel. Allá, vos fíjate que las cosas de la vida, ¿no? Quizás si no hubiéramos desempatado con Defensor, yo no hubiera ido aquel, ojo, no estoy diciendo que ahora como muchos se arrogan que ganan los partidos de otro lugar que no sea la cancha, no voy a cometer esa misma herejía yo, ¿no? Pero digo, si nosotros no hubiéramos empatado con Defensor y yo no hubiera ido aquel domingo a los Céspedes digamos, de alguna manera hablar con Martín y pedirle que llevara a Merel y a Petita Rivera, y capaz que Merel no hubiera entrado contra Wander y no hubiera entrado ayer, y ayer fue uno de los recambios, y entró bien el pibe de vuelta, ¿no? Lo que son las cosas, ¿no? Digo, le hubiéramos ganado a Defensor y capaz que no hubiera pasado eso, ¿no? Y ayer Petita entraba en el banco, y el otro día entró Petita en el clásico y mojó, y ayer le tocó entrar a Santander por un partido quizás un poco más pesado, y también mojó, ¿no? Y bueno, y tenías a Chagas, y tenías a Anthony, y tenías a... cuando escucho hablar de la cantera nacional, Lozano de la cantera, Coate de la cantera, Anthony de la cantera, Sanabria de la cantera, Nico López de la cantera, Jeremías Recoba de la cantera, digo, no sé si estoy tan equivocado, ¿no? Mauricio Pereira de la cantera, ¿verdad? Entonces digo, a veces se dicen frases sin contenido, y bueno, entonces analicemos que de repente tenemos que mirar un poquito más allá y disfrutar lo que tenemos primariamente y después, bueno, ser serios a la hora de la crítica, ¿no? ¿Cómo fuiste viviendo, previo a este partido, dos hechos que podían ser pintorescos, pero a veces pueden ser pintorescos de un lado y del otro lado pueden ser un poco molestos? Los dos hechos pintorescos a los que me refiero es que Peñarol decidió jugar con esa camiseta que aniversario de este año, hace una referencia a un clásico que se jugó en el 49, y lo otro es que Peñarol haya ploteado un ómnibus puntualmente para aplicar a partir de este encuentro. ¿Cómo viviste todo eso que se te escuchó en silencio respecto a este tema? Mira, yo creo que ese tipo de cosas, es decir, en sí, digo, hay lo que está claro que hay un hilo muy fino en todo eso, ¿no? O sea, entre lo, no sé cómo fue la palabra que usaste vos al principio, dijiste folclórico, dijiste... Pintoresco. Pintoresco. Entre lo pintoresco y lo agresivo hay un límite. Es un hilo muy fino, ¿no? Bueno, o provocativo, ¿no? Más que agresivo, ¿no? Y eso lo hablo para todos lados, ¿no? No hablo solo del tradicional adversario, ¿no? Entonces siempre es muy difícil tener que tener el pulso muy firme para saber lo que hacer, lo que decir. Fíjate con todo lo que pasó, después obviamente me imagino que me lo van a preguntar con todo el tema de las bengalas y de los cohetes. Nosotros tenemos gente, digamos, que nuestra, ¿ah? Y gente del tradicional adversario, que alimenta ese tipo de cosas y que alienta y que te dice que sos diferente y haces esto, cuando sabemos que está multado y está penado. Y bueno, hay gente que no recibe bien el mensaje, porque vos lo podés analizar, ahí en el estudio lo pueden analizar con cabeza, pero todos sabemos que hay gente que no tiene cabeza. Esa es la realidad. O que la tiene, pero la tiene ese día inundada de alguna sustancia. A mí me tocó ayer ir temprano al parque, por ejemplo, porque tenía
Cuando mi hijo chico lo dormía en una tía que vivía ahí por Montecasinos y lo subía al Alto de Herrera. Y fui a las, no sé, 10 y media, 11 de la mañana y había gente que ya estaba bebiendo. Estamos de acuerdo. Digo, ay, qué horror, ¿no? No, no, no hay ningún horror. Un dato de la realidad. Entonces, si a 10 y media, 11 de la mañana estás bebiendo y a las 4 tenés el partido, imagínate cómo llegas a la cancha. Entonces, digo, entonces de repente hay gente que sí tiene cabeza, pero obviamente con todo lo que ingirió, no llega en el mejor estado a un espectáculo deportivo. Esa es la realidad. Pero lo peor me parece que si después vos haces un recibimiento, y desafiando en este caso a la Conmebol, decís que somos distintos porque hacemos esto, y después eso a su vez genera que los tuyos te digan, no, somos unos Bambi porque no hacemos lo mismo, y bueno, ahí tenés lo que pasa, que casi ayer suspenden el partido. Lo suspendieron por un pelín, es la realidad. Y hoy estaríamos hablando, hoy estaría hablando en vez de yo, estaría hablando Campos, o estaría hablando Ramiro Olmo, o estaría hablando los delegados Peñarol, y estaríamos todos llamando a la presidenta de la Comisión Disciplinaria a ver qué iba a hacer con el expediente, a ver si ganaba el Peñarol, si ganaba Nacional, si se jugaba el pico, si no se jugaba el pico. ¿Es así o no es así? Sí, ¿Es yo creo que así? Porque hoy. no se suspendió, pero bueno, nosotros, yo, una trabajada a la cancha, le pedí a la gente de seguridad que hablara con los de la voz del estadio para que reiteraran el pedido que hacía el jefe del operativo. Pero el jefe del operativo ya me había exhortado varias veces. Ya, y Tampoco bueno, le hicieron entonces. mucho caso, ¿no? Y por lo que te decía, porque no te escucha, Martín, no te escucha. Yo en un momento pensé también acercarme a la hinchada, alguno me conoce, digo, pero si no le hacen, dan bola a Papolenta, no le dan bola, no sé, yo tenía al Nico López, digo, Nico, andá que te conocen a vos y que sos ídolo de ellos, hablale, y me dice, dale, no entiendan nada, y sí, no entiendan nada, y no entiendan nada, pero bueno, está, yo qué sé, hay cosas que uno como dirigente de fútbol puede combatir, puede tratar de mejorar, y hay otras cosas que no, lamentablemente no son resuelto nuestro. Bien, ahora vamos con este tema también, Pará, porque déjame una antes de meterte en sí. eso. ¿Debió suspenderse? Yo creo que no, porque se dio digamos, la posibilidad de seguir. Digo, obviamente cuando uno tiene que, a ver, yo por ejemplo no soy experto en materia de seguridad, digo, pero sí tengo reuniones en el Ministerio Interior, pero sobradas, desde mi época de secretario general de la Asociación, de mi época de delegado de Nacional, de mi época de presidente, de vice, bueno, de todos los cargos que he tenido, con distintos ministros, con Bonomi, con el Perro Vázquez, con Heber, con Martinelli, no sé, con todos los ministros que han pasado, hace 20 años he tenido reunión con todos, y los secretarios también, digo, por los clásicos o por partidos de Uruguay y todo lo demás. Y bueno, siempre te dicen los entendidos, sobre todo los policías. Los encargados digamos de la seguridad, los profesionales, que a veces la suspensión de un espectáculo deportivo con tanta gente puede ocasionar un daño mayor, y es lo que trata la prevención del espectáculo de tratar de evitar, ¿no? Es decir, podría haber sido una tragedia la suspensión del partido de ayer, ¿no? Por lo cual creo que León González, con el jefe de seguridad que le dio las garantías, de alguna manera. No te digo que terminó en forma normal porque hubo mucho descuento, pero bueno, de alguna manera terminó dentro del campo de juego como se debía, ¿no? Alejandro, perdona que vuelva a un tema, pero que quedaron como cosas en el aire con respecto a esto que te preguntaba Martín, bueno, la camiseta de Peñarol, del ploteo del ómnibus. ¿Vos creés que desde Peñarol se fogonea demasiado desde redes sociales para que después se terminen generando ciertas situaciones? No tengo dudas, no tengo dudas. Dudas y bueno, se fogonea. Hubo un tema que fue muy comentado, que fue el derecho de admisión de tres personas vinculadas a Peñarol, que lejos de bajar la guardia y decir, porque a veces es mucho más fácil decir me equivoqué o te pido disculpas y no, redoblamos la apuesta y a veces nos damos cuenta que los que reciben el mensaje, como los por ejemplo los que tiraron los cohetes ayer o la bengala, no, no, son gente que no están bien de la azotea, esa es la realidad, o no le decimos al tanque, como dicen los muchachos jóvenes ahora, ¿no? Entonces digo, es muy peligroso y bueno, y el ejemplo hay que darlo arriba, y cuando el ejemplo no viene de arriba, es bravo condenarlo, y bueno,
a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende porque yo soy de la idea de lo que creo que lo dije ayer cuando salí ahí del vestuario, del venía de la cancha después de los festejos. Me encantó lo del principio, me encantó la fiesta colorida, el humo, la bandera que sorpresiva que se desplegó en las carones de Minas es bolso, que la verdad que me sorprendió porque no sabía que había una bandera tan grande identificado con la capital del departamento de La Valleja, lo que se hizo en Atilio García, lo propio que se hizo en Ordonga al principio del partido, con imagen de Guadalupe de Victorino, eso me encantó. A ver, el final lo detesto, me parece que es absolutamente condenable. Estoy convencido y creo que la gente bien, y me imagino que ustedes también, pero no los quiero involucrar en mi concepto, que los partidos no se ganan más con cuatro cohetes o ocho bengalas o más humo o menos humo. Los partidos se ganan jugando al fútbol. Digo, yo me pregunto, ¿amedrentamos? Por poner un ejemplo, capaz que la persona que más genera rispideces a la hinchada nacional es el arquero de Peñarol. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Lo amedrentamos con todo eso que hicimos? Para mí fue el mejor jugador de Peñarol, por poner un ejemplo. ¿Vos creés que todo el tema de las bombas de ayer tiene una vinculación política? Mira, la verdad que espero que no tengan, porque quizás es el Nacional que no deseo, que desconozco, porque hace un muy buen tiempo que nosotros tenemos una buena relación con los referentes de la barra, y bueno, la verdad que me dolería mucho, pero por el club, no por mí, porque a mí me quedan 2 meses de presidente, ¿no? Por el club, de que haya un retroceso tan grande, ¿no? Yo la verdad que a mí me sorprendió lo que pasó con alguno de las dos, porque yo pensé, tengo mi sobrino que tiene 15 años, va en Ardón, los hijos de Gournec, por ejemplo, van en Ardón, ya tengo familiares, amigos que van en Ardón porque les gusta la fiesta que se vive ahí, y bueno, y obviamente no sé cuánta gente cae en Ardón, si 8.000 a 1.000 personas, y bueno, y estos serán 50 o 60, ¿no? O 100, ponerle, no sé, a lo sumo que hacen estos desmanes, ¿no? Y bueno, la verdad, volviendo a tu pregunta, Juan Pablo, espero que no, por la salubridad institucional de Nacional, espero que no, y que esto no sea un disparador para nada, ¿no? Porque la verdad que si no me preocuparía en serio, ¿no? Ahora, quedó en evidencia que tampoco Nacional puede controlar a esta persona. Lo que pasa es que Martín, no, yo digo, a ver, siempre es muy fácil, digamos, decirle al dirigente, digo, no sé, ¿qué pretende la gente? ¿Que yo como presidente me pare en la puerta de la doña y empiece a revisar a la gente? No, yo no puedo hacerlo eso. No puedo, ¿no? Los socios no me votaron para eso, no tengo capacidad. Obviamente es una tarea de la policía. Yo no sé si ustedes saben, pero ayer a las 11 de la mañana fue el operativo de seguridad de la policía. Yo lo puedo preguntar a Wilson Miravalle, a Andrés Rodríguez, a revisar el Parque Central. Y lo revisaron. Y ya habían ido el sábado también. Entonces digo, ¿qué más podemos hacer nosotros como dirigentes? No, pero yo a lo que voy es, porque recién te decías, tenemos una buena relación con gente que lidera la barra, pero evidentemente estas personas de ayer, bueno esos no temas se sabe para quién jugaron. Bueno, por eso son temas que tenemos que indagar. Hoy nosotros nosotros tenemos directiva, vamos a citar a la gente de seguridad para que no se, más allá que ayer supimos algo, pero dentro del flagor de lo que fue el partido y de los nervios que todos teníamos para que todo terminara bien. Bueno, supimos algo, pero bueno, hoy más tranquilo, seguramente recibimos el informe de los jefes de seguridad, a ver qué fue lo que sucedió y bueno, y qué mejorar para el futuro. Pero ya también te lo encarto, te lo enrabo con que y sé que mucho es hincha Nacional y me importa muy poco si van, no sé si voy a ser candidato, no ser candidato, si voy a estar en la próxima elección, si me van a votar o no me van a votar, me importa muy poco, sigo pensando que el escenario natural para los clásicos es el Estadio Centenario, lo sigo pensando. Se lo dije a Rubio el 5 de enero y lo digo hoy, el 7 de octubre, después que le ganamos un clásico primero en el Parque Central, de local. Porque no podemos ser tan miopes y tan de mirada corta, que la sociedad está cambiada, y lo saben ustedes,
está todo embalado, las redes sociales, la agresividad que hay, la poca tolerancia que hay. Entonces, tenemos un escenario magnífico como el centenario. La final del intermedio, que tuvimos la suerte de ganar, fue una fiesta con las dos hinchadas, con la Olímpica compartida, hasta con Peñarol, con el Paranacional. Hasta el punto de vista económico, nos tiramos un tiro en una pata, como dicen en el campo. Nacional, el partido de ayer perdió plata, muchísima plata perdió. Ganamos muchísimo en emoción, en lo deportivo, pero desde el punto de vista económico perdimos muchísima plata. Y en el estadio hubiéramos ganado un montón de plata. Y ya te digo, no. Quizás a otros equipos sí puedes hacer sentir la localía, pero yo no creo que en equipos grandes, digamos, con jugadores avesados, no se van a asustar ni se van a amedrentar por dos o tres cohetes o dos o tres bengalas. Pero bueno, esa es una opinión mía, que lamentablemente creo que si no tenés la correspondencia del tradicional rival es imposible, y mucho menos si no tenés una línea de gobierno, que no es este gobierno, ¿no? El gobierno anterior, ¿no? Que no se animan a tomar una decisión porque te dicen que es un espectáculo privado y que ellos dan la seguridad en la cancha que vos fijes. Pero creo que, no sé, ojalá que el próximo ministro de Interior, que el próximo presidente ponga, baje un decretazo y diga los clásicos son en el centenario y punto, y ahí nos quedamos todos más tranquilos. Recién Oscar daba su opinión y decía que él tenía la duda realmente si lo que pasó ayer en Labdón Porte, con gente que tiraba bombas, ni siquiera hacia arriba, hacia adelante, como con una intención de que cayeran en la cancha, no estaban haciendo esto en base a algún fin político. Más o menos dijiste eso, Oscar, ¿no? Sí, sí. Te pregunto si desde tu lugar, pero sos una de las personas que, si bien todavía no tomaste tu lugar en la próxima campaña política, estás dentro de Nacional y ves todo lo que está pasando. ¿Crees que tuvo algo de injerencia este inicio de campaña? Yo quiero pensar que no. Realmente quiero pensar que no, porque vuelvo a reiterar, digo, no es, sería un Nacional que desconozco. Y la verdad que soy como esos maridos que su señora anda con el vecino y es el último que se entera, ¿no? La verdad que me sorprendería mucho, porque no es lo que estamos habituados a Nacional. Hace muchísimos años que tenemos una buena relación, digamos, con la hinchada y bueno, y con los referentes de la barra y también de los compañeros, ¿no? De los compañeros que pretenden legítimamente acceder a cargos de dirección nacional, ¿no? Habrá diferencias de estilo, de enfoque, de gestión, como se dice ahora, que es una palabra de moda, o transparencia, una palabra que es tan linda y que lo repetimos hasta el cansancio, como que si Nacional estuviera atravesando un momento oscuro, y bueno, eso también llega a gente que de repente canaliza ese tipo de frases en forma indebida, y bueno, fíjate la locura de ayer, porque yo había visto que, bueno, que sí, en distintas canchas del mundo, que diversos artículos explosivos, se tirara un jugador rival que va a tirar un córner, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto hasta en cansancio, pero tirar petardos y impactar prácticamente en dos jugadores tuyos, yo creo que ya no resiste ningún análisis, ¿no? Es realmente demencial. ¿Están existiendo cambios en los referentes de la barra de Nacional? ¿Es así, Alejandro? Yo tengo entendido que no, que son los mismos. Digo, lógicamente hoy vamos a hablar con la gente de seguridad, que es, son los que más relación tienen con ellos. Y la verdad que hagamos memoria, ¿no? ¿Cuánto hacía que nosotros no teníamos un problema en el parque, ¿no? Yo me jactaba de decir que en el parque no caía una colilla de cigarrillo o un papelito de Labdón, y allá fue todo lo contrario. A mí la verdad que me dolió mucho, y la verdad yo estaba bastante indignado, por eso bajé al campo de juego. Realmente no entendía un partido que íbamos ganando, que lo teníamos bien, creo que Peñarol estaba ya derrotado dentro del campo de juego, porque se lo veía, que ya no lo podían levantar. Y bueno, de hecho no patearon al arco, y bueno, la verdad que por actos propios, que el partido arriesgara hasta el límite de una suspensión, bueno, que es más, yo en un momento que vino el Sojito Rodríguez y vino el Ojito, y creo que no sé, me acuerdo ya ni me acuerdo quién era, una locura, alguien más de los que estaban jugando,
creo que fue Diego Polenta, que se sacó el banco, le dije, vos, enchúfense, métanse adentro, no miren más para afuera y concéntrense en el partido, ¿no? Me puse a dar indicaciones técnicas que no me correspondían, por supuesto, ¿no? Pues tratando de sacarlos de eso que ellos querían calmar a la hinchada y que no perdieran el foco, porque todos sabemos que un gol de diferencia es nada, fíjate lo que pasó, que empezó el segundo tiempo y en una carambola, en un jugador insólita, nos empatan cuando el primer tiempo habíamos tenido 5 situaciones de gol, según la estadística de Tenfield, y ellos no habían tenido ninguna. Y gente empate en un partido sin forma insólita, y bueno, eso y bueno, podía pasar, y por suerte los jugadores cuando se reinició el partido estuvieron a la altura y bueno, pudieron sacar el resultado adelante, ¿no? ¿Pensás que los jugadores se equivocaron en ir a festejar con la gente de Laudón, o los entendiste? Yo creo que, bueno, yo fue una de las cosas que hice al final, ¿no? Es decir, pues yo estaba en la cancha, que justo había bajado con mi hijo chico, y cuando los vi ahí, la verdad que los fui a buscar y le dije, hablé con Didi, que fui con la comida cruzando, con una locura de gente. Creo que eso se hace sin... los jugadores lo hacen sin pensar, estaban con la adrenalina full, Pantera recién había terminado... Bueno, también digo, y esto no es justificativo, no se olviden que es un plantel que sufrió mucho, que está sufriendo mucho, pero desde mucho de antes de lo que pasó con Juan Izquierdo, ¿no? O sea, yo la otra vez veía, fui al vestuario, la vez que Rafa García nos dirigió aquel partido antes que viniera Martín, y yo veía todos los lesionados que teníamos, y después fui a los Espres y veía a Carneiro con muleta, a Bebere con muleta, parecíamos veteranos de guerra, con todos los lesionados que tuvimos en el año, pues nos olvidamos que tenemos a Carneiro en el plantel, nos olvidamos que tenemos a Bebere en el plantel, o sea, todas las cosas que nos pasaron este año con todos los lesionados. Entonces, sin querer justificarlo, entiendo que los jugadores, bueno, termina partido y por lo primero que arrancan es por la tribuna, como pasa en el estadio, que arrancan para la Colombes. Y ahí, bueno, cuando los vi, como yo estaba bastante indignado con lo que había pasado, hablé con Didi, con Luis Mejía, con los que me iban, con Nacho Suárez, con los que me iban encontrando. Después vi a Diego Polenta, que siempre había saludado a la familia, ahí donde está la estatua de Prudencio. Y lo agarré y me dijo, como que lo empujé, le dije, vayan a festejar con las otras 3 tribunas, le dije yo, porque acá hinchas somos todos y las familias están en todo el Parque Central, y digo, tenés razón, Prensi, me dijo, y ahí fue cuando arrancaron todos para el resto de las 3 tribunas para poder festejar, ¿no? Lo último, y tiene que ser corto porque estamos apretados por tiempo, ¿te sorprendió que H fuera asegurara que va a ser vicepresidente de la fórmula Congo Mensoro? Yo no lo tengo confirmado, a mí Eduardo me llamó la semana pasada, yo tuve una correcta relación con Eduardo, hablamos permanentemente, me sorprendió, no, ustedes lo tienen como oficial y eso, no, yo no. Pero, no, como, Alejandro, como no sé si me está contestando irónicamente o qué. No, Martín lo leí, pero está bien, pero no lo escuché a Eduardo que lo dijera o no lo escuché. Ah, no, el Turco H todavía no salió públicamente a decirlo, pero sí, hasta la cuenta de Twitter de la agrupación que lidera Gómez Oro ya lo está anunciando, o sea, no lo leí, la verdad que no lo leí, no te hubiera contado, en este momento está irónico, no la verdad que no me, yo soy irónico, pero perdón si se me interpretó de esta manera, pero no respondí con ironía. Si es así, me sorprende, porque la misma que dice otra cosa. Pero para qué te dijo que no iba a ir en los puestos de vanguardia. Entonces digo, y eso es un puesto de vanguardia. Ser candidato a la vicepresidenta nacional es un puesto de vanguardia, estás al lado del presidente. Y lógicamente en una fórmula que digamos como la gente había con Javier, que Javier es un connotado internacional, un gran abogado, digo, obviamente, como todos los abogados sabemos muy poquito de economía, más allá que Javier trabaja en el Banco República y tuvo en el Ministerio de Economía también, pero en un rol de abogado. Obviamente que si mañana llegan a conducir al club, que lógicamente tienen mucha capacidad, H se tiene que cargar de la economía del club, me imagino, ¿no? Con ese puesto de relevancia, que no es lo que me dijo a mí, pero bueno, seguramente capaz hoy está